es la vía que se está construyendo, el anillo, la complementación del anillo vial. Esta vía sigue su ritmo normal, está dentro de los parámetros establecidos, está adelantado en el cronograma, porque inicialmente se proyectó para 24 meses. Con el avance que se tiene, nosotros hemos prácticamente ganado en tiempo alrededor de 4 meses. Entonces, estamos adelantados en el cronograma. Los problemas que se generan son normales, especialmente en los puntos críticos como es la Y de León y la Y del Bimot. En el Bimot se ha tratado de mejorar en algo el flujo vehicular, impidiendo que justamente en el donde era el redondel se gire hacia la izquierda. Los carros que vienen de sur a norte y que cogen por ese sector de la policía llegan al sector de León y se encuentran con los que vienen por la vía del terminal y fluyen con un poco de dificultad, sí, pero el flujo es más rápido de lo que se tenía anteriormente. El problema se nos ha presentado básicamente en la Y de León, porque tuvimos un pequeño inconveniente con los señores de la gasolinera La Primax, que no permitían que se corte el pavimento de ingreso hacia la gasolinera. Pero ya a partir de ayer se reiniciaron los trabajos, es para conectar lo que está fundido pasando el puente con lo que está fundido pasando la gasolinera. Porque la idea es habilitar ese tramo fundido para los vehículos que se movilizan de norte a sur y por donde están circulando actualmente los carros, que es el carril que está pavimentado en circulación actual, también norte-sur, pasará a ser sur-norte. Entonces, ahí con eso, ya el flujo vehicular va a ser mucho más rápido, porque se irá por la vía, el tramo con que está pavimentado. Entonces, hoy día se está ya haciendo excavación para fundir una parte. No le vamos a cerrar, obviamente, el ingreso de los vehículos que entran a abastecerse de combustible, pero se corta la mitad, se funde la mitad, se pone un acelerante para en un plazo máximo de 10 días poner en servicio la parte nueva y completar el otro tramo, y luego prácticamente sería después de 20 días, por las condiciones que le estoy diciendo, 10 días para un tramo, 10 días para el otro, en los más y menos, por lluvias o algún problema que se genere, pongámosle 25 días, ya se podrá utilizar todo el tramo que está pavimentado, incluido el redondel futuro de la Y de León. Entonces, ahí ya el tráfico vehicular sería más fácil, más fluido, y se iniciaría la construcción del pavimento, de la pavimenta que está pegado hacia la loma, hacia el talud. Entonces, ahí ya se trabajaría sin inconvenientes. El problema mayor está ya se crearía con el reinicio de la plaza. Sí, justamente, pero el problema que les digo fue que se nos presentó porque los señores de la Primax, en base a los criterios que ellos manifestaban y que sostenían, no permitieron desde hace 15 días atrás que se corte el pavimento. De cortarse el pavimento anteriormente ya hubiéramos tenido ahorita fraguado prácticamente, estaríamos fundiendo el segundo tramo de ingreso hacia la gasolinera, porque no podemos, repito, quitarle el ingreso a los clientes que ellos tienen. Una vez que ya se habilite todo ese sector que está justo en la entrada de la gasolinera, se habilitará también la salida del puente. Ahí hemos visto que se han puesto los bordillos. Se va a sacar unos 10, 15 metros de bordillo y se va a habilitar el ingreso. Pasando el puente ya se podrá entrar hacia la derecha y utilizar la vía que está fundida, pero no se hace eso justamente para evitar que los vehículos ingresen y se encuentren con una vía sin salida, porque no se permitió en la gasolinera hacer ese tramo. Ustedes pueden darse cuenta, ustedes que circulan por toda la ciudad, que llegamos hasta la entrada del puente, hasta la entrada de la gasolinera, saltamos la gasolinera y estamos prácticamente en el sector de lo que es la Victoria. Terminando lo de acá, ya se puede empezar a trabajar en el otro paño, en el otro carril de avenida, pero por la habilitación de esta franja, ya la circulación ya va a ser más fácil para los vehículos que van de norte a sur. Y los que vienen de sur a norte cogerán
la vía que está pavimentada, que es la que están utilizando en sentido norte-sur, ya pasaría a ser sentido sur-norte. Ya, lo que tiene que ver con ese puente, ¿está contemplado dentro del proyecto? El proyecto está definido desde un principio. Cuando se firmó el convenio entre el municipio de Esmeralda, se hizo en base a un proyecto ya establecido. ¿Qué es? La rehabilitación del tramo de aire libre, cabezón Bimot, el paso elevado en el Bimot, paso elevado en la Y de León, el tramo entre Embauto y el puente y el tramo entre la Y de León y la Y de Vuelta Larga, todo está dentro del proyecto que no se puede cambiar por ningún motivo. Ese es el contrato firmado y es lo que está establecido. Que por ahí alguien diga que no se va a hacer el puente es algo descabellado, algo que no tiene sentido, sino que muchas personas, no sé con qué afán, lo dicen y lo transmiten y la gente le entra duda. Recalco, el proyecto no tiene ninguna modificación. Nosotros entregamos esta administración, damos la posta a la nueva administración con todo el estudio aprobado, firmado y en ejecución el proyecto. Tienen un cronograma de trabajo que establecerá cuándo se iniciará la construcción del paso elevado en el sector de la Y de León.